Hemos hecho el pedido a todas las autoridades que intervengan por nosotros, ya que no hemos tenido respuesta de nuestras autoridades locales. Se ha pedido al Ministerio del Interior que intervenga. Por lo tanto, se ha hecho la intervención el 18 de febrero y se ha encontrado dentro de nuestro proyecto, que lo venimos ahí desarrollando, donde se han destruido las casas que se estaban construyendo, donde tenemos trabajos ya realizados, han ingresado estas personas armadas. Nosotros no podemos enfrentarnos a ellos porque somos personas pacíficas. Así que la autoridad ha hecho su trabajo y han sido intervenidas estas personas que ya es conocida por todos. ¿Quiénes son estas personas, señor? Según las investigaciones, son las personas que han sido contratadas por la señora Carmen Rosa Castillo Pretel. ¿Está comprobado eso, ¿no? Seguramente que sí. Todavía no tenemos la documentación, pero lo que se viene investigando y la información periodística que ha sido ya conocido por todos, indican que la señora Carmen Rosa Castillo Pretel se ha contratado y son personas armadas. Venimos a desmentir eso, que indican que nosotros estamos coludidos con la policía. No, es completamente falso, señores periodistas. Nosotros solamente hemos hecho en dar conocimiento a todos estos daños y perjuicios que nos vienen ocasionando. Derrumban casas, queman los módulos, lo han quemado los vehículos. Como vuelvo a repetir, las mangueras de las plantaciones se lo han llevado, se lo han robado. ¿Usted presentó denuncia por esos agravios? Los tanques de construcción que han sido construidos de material noble, lo han roto. Baleado a las casas. El circuito Pasamayo, que tiene toda su construcción para desarrollar los eventos, han sido destruidos. ¿Algún motivo en particular? Señores periodistas, no puede ser justo que estando nosotros en posesión pacífica y de buena fe, la persona de quien he mencionado, por tener más dinero y más plata, quiera desalojarnos y atropellarnos y destruirnos y matarnos. Esa es la intención. ¿Usted cuenta con el certificado de posesión? Señores, nosotros tenemos documentación registrada del perímetro dentro de la municipalidad de nuestro distrito. ¿Cuál es el área del terreno? Que se respete eso. Eso es lo que pedimos. Entonces, aquí estamos para hacer esta marcha pacífica. Como ustedes ven, nosotros no estamos haciendo vandalismo como la persona que nos acosa y nos quiere desalojar. Simplemente queremos que nos atiendan y que vean que el empresariado que está aquí, que pertenece al proyecto Miramar, el único objetivo es buscar el desarrollo y que Miramar sea un proyecto de inversión. Eso es lo que estamos buscando.